JMR. En años maravillosos de mi país, existió un parque de diversiones al cual todos queríamos asistir. Ubicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, supo ser un gran lugar para la diversión. Recuerdo con mucha emoción haber visitado el parque al menos en dos oportunidades cuando niño. Para fines de los años 80, una triste tragedia provocó su cierre y desmantelación, dando lugar a una extraña leyenda urbana. Se dice que durante una tormenta pasada a las 12 de la noche, te posicionas en Callao y Libertador, elevas un cospel de ingreso frente a tus ojos y podrás ver el fantasma del parque. Y como buen coleccionista que soy, ¿qué creen que tengo en mi poder? Sígueme para más contenidos. Gracias.